La tercera temporada de The Boys casi está aquí y con ella un montón de superhéroes psicópatas nuevos, hijos de perra. Así que vayan por un vaso de leche calientita, agarren su golosina favorita y pónganse cómodos, porque tenemos mucho de qué hablar. Empecemos hablando de alguien que no es un personaje nuevo, pero que sí tiene poderes nuevos. Se ha confirmado que en esta temporada Billy Butcher tendrá poderes. Finalmente podrá partirle su madre a Homelander. Dichos poderes son super fuerza y rayos láser. Ahora, una cosa. ¿Qué hijo de perra más suertudo, güey? De todos los poderes que le pudieron haber tocado, tiene super fuerza y rayos láser como Homelander. Güey, el güey puede haber tenido el poder de aventar flechas o de hablar con los peces, güey. Pero, güey, ¿qué güey más suertudo? Quitando a Butcher, el resto de los personajes sí son nuevos. Empezando con Termita, que es el Ant-Man de este universo. En los promocionales podemos ver que está a punto de estrenar una nueva película comedia romántica llamada Romance de Bolsillo. También podemos ver cómo explota una persona desde adentro. Del segundo personaje aún no tenemos una vista clara. Se llama Europo. En los cómics, Europo es un teletransportador tipo Nightcrawler que es parte del equipo de Fuerza G. Aún no sabemos si otros miembros del equipo aparecerán en la serie o simplemente serán mencionados. En el tráiler medio podemos ver a Europo investigando la desaparición de algunos superhéroes. Pero el que sí podemos ver claramente es a Super Sonic. En el tráiler lo podemos ver como parte de esta banda BTS de superhéroes en un show de talento. Super Sonic solía ser el novio de Starlight cuando ambos estaban en el campamento cristiano para jóvenes superhéroes capas por Cristo. Tristemente, esta bonita relación terminó cuando Starlight encontró a Super Sonic haciendo la fechoría. El sin respeto, el delicioso, con su compañera Santa María, quien tal vez tenga uno de los mejores nombres de superhéroes, solo abajo de la salchicha del amor. Ya que estamos hablando de nombres graciosos, tengo que mencionar a Pólvora, quien a simple vista parece ser solamente un vato que utiliza pistolas, como Punisher o Peacemaker, nada interesante. Pero en realidad es más cool que eso, por lo menos en los cómics. En los cómics, Pólvora es capaz de manipular la trayectoria de las balas y aumentar su peso y su impacto. Piensen algo así como Yondu con su flecha mágica. Ahora, en la serie lo vemos ser madreado por Butcher, entonces no creo que le vaya muy bien esta temporada. Uno de los nuevos personajes que más me llama la atención es la Condesa Carmesí, la bruja escarlata de este universo, quien fue un miembro del primer equipo de superhéroes Payback. Siento que tener un personaje como copia o inspirado, o como quieras decirle, tipo Wanda, que es un personaje tan complejo en este universo retorcido de The Boys, da para muchas posibilidades. Obviamente no creo que veamos a la comadre Carmesí romper las paredes del multiverso de The Boys y que traiga variantes de Homelander y de Butcher. Aunque estaría bastante cool, ¿eh? Pero no creo que le den ese nivel de poder. Pero si deberían darle los problemas mentales que tiene Wanda en los cómics, pienso que sería bastante interesante. Para terminar, dejé al personaje que yo pienso que será el más importante de la tercera temporada. El que se rumorea que es el Homelander original, incluso que es peor y más sádico que él. Soldier Boy. ¡Yo! Soldier Boy fue el primer superhéroe oficial, ya que la primera persona que tuvo poderes fue Doña Nazi. Pero ante la prensa, oficialmente el primer superhéroe fue Soldier Boy. Un supersoldado que peleó en varias guerras, fue el líder del primer equipo de superhéroes y que ya fue mencionado en temporadas pasadas. Incluso se llegó a ver una estatua de él que marca la fecha de su muerte. Obviamente todo esto es mentira, porque al final del tráiler podemos ver cómo despierta a la Soldado del Invierno listo para los pinches chingadazos. La tercera temporada de The Boys estrena el 3 de junio. Coméntenme cuál es el personaje que más le llama la atención y si quieren ver más videos, chequen este que está aquí. Chidas.